Poder entender el título de la enseñanza de hoy es bien trascendente para que podamos comprender el meollo del mensaje. Hoy nuestra enseñanza se llama Supracultura. Y para eso vamos a estudiar un poquito según la RAE y según un diccionario también en inglés, qué significa esto de Supracultura. Y tiene que ver con muchos movimientos que la era en la que vivimos están aconteciendo y poder volver, ir a las escrituras, de que de alguna manera Dios nos está llamando a una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida y a una nueva cultura. Estas dos palabras, supracultura, primero vamos a estudiar a ver qué significa el primer término. Supra viene del latín que quiere decir sobre, por encima, más allá de o superior, algo de arriba o de más arriba. Eso es lo que quiere decir supra, y viene a ser lo contrario a infra, que el prefijo infra quiere decir una posición inferior. Por otro lado, está la palabra cultura. Para la palabra cultura, me voy a detener unos segundos más largo, unos minutos mejor dicho, porque tiene mucho para descubrir en una sola palabra, en su etimología o en la raíz de esta palabra en el latín. Si vamos a la RAE, nos va a sorprender que la primera acepción de la palabra cultura se define como cultivo, algo que se cultiva. También crianza tiene que ver con la palabra cultura. Por eso tenemos las palabras, por ejemplo, horticultura, o sea, que tiene que ver con el cultivo. Pero también la palabra puericultura, que tiene que ver con el cuidado y la crianza de los niños. La segunda acepción, la palabra cultura, quiere decir un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, en un grupo social, etc. Yo añadiría la RAI y también añadiría desarrollo también tecnológico. Todo esto en base a un grupo social, a una etnia, a una nación, a un pueblo. Luego, en realidad esta es la tercera acepción de la rae, me salté de la segunda, que es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollarse, ¿sí? Cultura del latín cultum que quiere decir cultivar. por ejemplo, la usamos en el contexto de hay personas que cultivan un carácter excelente o que cultivan una forma de vida más elevada. también por, tenemos otros ejemplos. agricultura. por eso, agricultura es el cultivo del campo. ahí, en vez de prefijo, está en la parte final. Si vamos al diccionario en inglés, aporta algo diferente, según el diccionario Oxford en inglés, tiene que ver con creencias o actitudes acerca de algo que las personas en un grupo particular o en una sociedad comparten. ¿Sí? O sea que comparten creencias, comparten costumbres, comparten actitudes un cierto grupo o una cierta sociedad. Hay términos derivados, hay como se habla de la familia de palabras. Un término derivado típico es culto, ¿m? dicho de personas o suelos cultivados. Cuando hablamos de una persona culta, es una persona que se ha educado, se ha esforzado, se ha entrenado, es alguien culto, que tiene cierto nivel o grado de conocimiento. El adjetivo para cultura es cultural que es lo relacionado a los productos intelectuales o a la producción, mejor dicho, intelectual, como decíamos antes, artístico, científico, industrial, literario de un cierto grupo o de una sociedad. Como verbo tenemos cultivar, que tiene que ver con plantar un terreno o también una relación entre personas. Yo puedo decir, "Uy, tal persona fueron amigos por 50 años." Lo podría para Parafrasear diciendo, cultivaron una hermosa amistad durante 50 años. Como sustantivo, cultivo tiene que ver con la acción o resultado de cultivar. Entonces, cultura es usado como una posición o una forma de referirse, como dijimos al principio, a un cultivo o a una crianza en otros ejemplos, por ejemplo arboricultura, el cultivo de árboles, avicultura, la crianza de aves, acuicultura, el cuidado para que se reproduzcan plantas y animales acuáticos. Ahora quiero empecé con esta introducción para mostrarles para ir hacia lo bíblico, ¿por qué estoy hablando de cultura o de esta supracultura? Que es una cultura de arriba, una cultura de otra dimensión, lo dice el latín. Pero aunque no se usen esas palabras en la escritura, vamos a descubrir hoy y en la enseñanza próxima, siguiente a este tema, que Dios hizo y... Más que nada, Jesucristo en la persona de su Hijo vino a establecer a la tierra una supracultura. Lo vamos a descubrir paso a paso. Se los voy a mostrar. Repito, aunque no se use esas palabras textuales, que son palabras quizás un poco más modernas, vamos a descubrir, si nos metemos de lleno en las escrituras, que Cristo está estableciendo una supracultura o cultura de arriba, cultura del más allá. Ahora, también para entender los procesos culturales e históricos que estamos viviendo, sobre todo en esta época, en, este, en esta etapa de, el, de este siglo, vamos a hacer una diferenciación con el término contracultura. Si ustedes observan, no se habla mucho de, la, de una supracultura. Mi padre espiritual, el doctor Ben, lo ha hablado, lo habla. Pero en general la gente habla más de una contracultura. No es lo mismo, no son sinónimos. ¿Qué quiere decir contracultura? El prefijo contra habla, por supuesto, de algo que está en oposición a, enfrente de, en contra de. Ahora, debemos entender esto. Estamos en una etapa de cambio, en un tiempo de transición, en una nueva estación, eso no lo podemos dudar, Dios está haciendo algo nuevo. Y más ahora, eh, atravesando la pandemia, esperemos que estemos en la etapa final de la pandemia, Dios está haciendo y acelerando cambios todo el tiempo en la tecnología, en la ciencia, en la política, en la forma de emprender y hacer negocios. Increíble. En la educación son terribles los cambios que se están viviendo. Con cada cambio que vivió la historia, a nivel de todas las facetas, espiritualmente, científicamente, tecnológicamente, en la medicina, en cada área, en el arte, en cada etapa, también cambian las terminologías, cambian los vocablos, cambian la forma de hablar, porque uno con las palabras artesona conceptos. Uno usa las palabras para llevar adelante ideas. No hablan iguales, o no hablaban ni hablan iguales los comunistas que los capitalistas no hablan iguales los de una corriente filosófica o de una corriente artística de la pintura los del realismo no hablan igual que los de eh, otra corriente eh, artística como el surrealismo no hablan igual no hablan igual la literatura fantástica que para cada corriente o tendencia hay nuevas palabras, hay nuevas terminologías. Por eso también dentro de lo apostólico tenemos nuevas palabras, como es hombre establecido, palabra presente. Son tecnicismos para definir conceptos, para dejar claro un cambio de idea. Y en esto vemos que en esta palabra hay un contenido de una idea que también debe cambiar. Se habla de contracultura y si lo queremos traer esa palabra a este contexto apostólico en el cual estamos viviendo, vamos a darnos cuenta que hay una imprecisión en cómo se aplicó o cómo se quiso establecer la cultura del reino de Dios sobre la tierra. Pero eso tiene que ver porque nuestras mentes, nuestros patrones mentales, nuestra educación espiritual estaba incorrecta por un tiempo, estuvo incorrecta por un tiempo. Y esto yo lo vine descubriendo hace un tiempo largo, mi padre espiritual me lo confirmó a través de otras enseñanzas. Y ahí lo quiero poner en los términos más simples que sean posibles. Entonces, repito, cuando hablamos de una contracultura, contra es en oposición, en frente de, en contra de algo. ¿Qué quiere decir? Para estar enfrente de alguien, debo estar en el mismo nivel, pero del otro lado. Cuando hablo de enfrente de alguien, yo imagino una calle con dos veredas. En una hay un negocio. Está a la calle y enfrente hay una casa o hay otro negocio. Cada uno está en una vereda diferente. Están opuestos uno al otro. Enfrente uno del otro. Pero es al mismo nivel. No está uno allá arriba y otro allá abajo. Porque están enfrente. Entonces, para estar en contra de algo, para estar enfrente de algo, tenemos que estar en el mismo nivel. Típico en Argentina, Boca y River. A veces es triunfante boca, a veces es triunfante river. Millones siguen boca como fans, millones siguen a River. Están en el mismo nivel. A veces uno está más alto, uno más arriba, por una cuestión de ganar o perder en el partido. Pero no es lo mismo un, un equipo, no sé, ahora de barrio, no sé. Con uno de estos que convocan a la masa y a la, a la gran cantidad de gente. Si un equipo de Boca juega con un equipo de Barrio, no digo que sea imposible ganar, pero desde el Vamos hay una disparidad, no están en el mismo nivel, no es una posición en contra de. Por eso hablamos, se habla en fútbol del Super Clásico, porque es algo que está al mismo nivel, a veces gana uno, a veces gana otro, hay una paridad. Y esto es uno de los conceptos que debemos cambiar para realmente ser gente del reino. Cristo no nos puso en una posición igualitaria al diablo. Cristo venció al diablo. Me encanta el versículo que dice: He aquí ahora el juicio de este mundo. No mañana, no ahora, ahora en este tiempo. No, en el tiempo donde Jesús lo estableció. Cuando Jesús lo estaba pronunciando y hablando, Él ahí en ese momento decretó el juicio del mundo. O sea, el juicio de Satanás en el mundo. El juicio del príncipe de ese mundo. En ese momento. Quiere decir que lo que Jesús consumó en la cruz del Calvario es una realidad hoy que podemos disfrutar porque Él ganó la victoria. Y al haber Él ganado la victoria, nos pone a nosotros en una posición de más que vencedores. Alguna vez escuché esto de algún predicador y me encantó. ¿Qué es ser que más, más que vencedores? No es solamente ganar, no, es superior. Más que vencedores es que alguien. Sin que yo tuviera ningún esfuerzo, sin que yo fuera a la batalla, me puso a mí en un lugar de victorioso. No por, un benef... no por un esfuerzo mío, ni un logro, ni un mérito mío. Otro, que en este caso es Jesús, me puso en el lugar de victorioso. Y nada tengo que hacer para ganarle al diablo. Nada, o sea, no tiene sentido hacer una guerra al diablo, batallar contra el diablo, porque la batalla... Ya está ganada por él. Por eso él dijo en la cruz, consumado es. Hecho está, finalizado. Muchachos, está terminada, la obra está consumada. Está terminado, ahí lo tienen. Vívanlo, disfrútenlo. Ubíquense en la posición, de más, de, de, la posición de, más de más que vencedores porque yo he consumado la obra. Ya está, ya está listo. Ya está preparado, ya está terminado. Es como cuando te invitan a comer y la comida ya está lista, puesta en el plato. Comela, disfrútala, es tuyo. O es cuando te hacen un... O sea, cuando pasa eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a recalentarla? La, la puedes arruinar. ¿Vas a dejarla de que se enfríe? La puedes arruinar. Es el punto óptimo. Disfrútala, comela. Ahí está. Todo lo hicieron por vos. Comela, sentate. Cristo hizo eso. Lo mismo cuando te preparan un regalo. Ya está. Ya está empaquetado. Ya tiene el moño. Ya tiene la tarjeta. No hagas más que abrirlo y disfrutarlo. Ya está. No hay nada más que hacer. O cuando te entregan una casa y pagaste toda la decoración, la pintura... Ya está, no hay nada más que agregarle. Si le agregas algo, lo arruinás. Y así es la obra de Cristo para tu vida y mi vida. Por eso dice que nadie añada ni quite de esta palabra ni una tilde ni una coma. Cuando quieres agregarle de tu psicología, de tu motivación, de tu pensamiento, de tu filosofía, de tu crianza, de tu cultura terrenal a la palabra de Dios, corrompes la pureza de la palabra de Dios. Y en esta etapa apostólica, si hay algo a lo que Dios nos está llamando, es volver a la pureza de la palabra, en la cual nadie se va a poder darse el lujo de añadirle ni quitarle nada. Entonces, cuando hablamos de una contracultura, debemos ser cuidadosos. El reino de Dios no viene a establecer una contracultura, sino una... Supracultura, que es una cultura de arriba. Contracultura, River Boca. Contracultura, en Argentina, peronismos radicales. En un momento de una contracultura, no sé. Contracultura, en Estados Unidos, republicanos y demócratas. Contracultura en el mundo y en la economía, capitalistas y, y comunistas. Contracultura. Están uno peleando por una cosa, otro peleando por la otra. Hay una batalla que no termina nunca, hay una rivalidad que no termina nunca. Yo no estoy en rivalidad con el diablo, yo no hablo con el diablo, yo no compito con el diablo, yo no le hago guerra al diablo, yo apuesto a la verdad, predico la verdad, no, no predico sobre el diablo, predico la verdad y cuando la luz llega, la oscuridad se disipa. ¿Cuál es la solución para la oscuridad? La luz. Cuando se te corta la luz, una mínima vela que pongas, al rato parece que todo está iluminado terriblemente, con una mínima vela ya podés hacer todas las cosas que estabas haciendo. Obviamente, lo tecnológico no, por supuesto, pero las cosas de caminar, bañarte, leer, estudiar, te lo puedes arreglar con una mínima vela, porque una mínimo haz de luz, tu retina se acostumbra a ese mínimo haz de luz y podés valerte y sobrevivir o subsistir. Entonces, no somos una contracultura frente a las tinieblas, no estamos en la misma vereda. Entonces, me molestaba siempre de chico cuando veía que la gente quería batallar contra el diablo. Si batallas contra el diablo le estás dando un poder, una autoridad que en realidad no tiene. Porque no está al mismo nivel que tuyo. Si realmente crees que el poderoso, que el grande, que Cristo que murió y resucitó y venció la muerte está dentro tuyo. En tu vida hay un poder mucho más superior. Porque ese mismo poder dice que tenemos a aquel que resucitó a Cristo de los muertos está dentro de nosotros. Ya lo venció. ¿Para qué vas a ir...? a querer lograr algo que ya lo lograron hace dos mil años por más de dos mil años por tu vida y por mi vida entonces cuando hablamos de una contracultura está denota una acción contraria u opuesta de alguna manera está designado implícito en esta forma de hablar con el significado de enfrente de está denotando un objeto de la misma especie Satanás no es de tu misma especie. La corriente de este mundo, la filosofía, las tendencias, los pensamientos incorrectos en contra de tantas cosas que se andan diciendo por todos lados, no es de la misma especie. Lo que vos pensás, lo que vos fuiste educado, lo que sos entrenado por la palabra presente de Dios, no es de la misma especie, no es del mismo ADN, no es de la misma sustancia. Repito entonces la definición. Cuando de, este, de esta parte del significado de en contra de o enfrente de va a denotar algo que está enfrente de como algo de la misma especie y generalmente se habla de algo que está inmediato a cercano a para resguardarlo o asegurarlo esto es una forma de usar la palabra contra. Un ejemplo es contrabarrera. Una contrabarrera es una barrera que está puesta para proteger o para hacer más efectiva la barrera principal. Una contravidriera, otra vidriera que se pone al lado de para que sea más efectivo eh, la protección de esa vidriera. No podemos considerarnos nunca una contracultura. No estamos siendo la opción B o la opción menos... Menos mala, por así decirlo, aunque, se, aunque esté incorrecto decirlo. A propósito lo digo, menos eh, perjudicial. No somos la segunda opción. La palabra, la verdad, es la primera opción. Ocupa entonces esto de contra de, está ocupando un lugar secundario. Y eso es lo perjudicial cuando hablamos de una contracultura. Cuando hablamos de una contracultura, lo primero que se nos viene a la mente hay que es que hay una cultura establecida, predominante, preponderante, principal, eje. Y la contracultura viene a ser como algo secundario. Nunca el Reino de Dios, Jesucristo, lo hubiera establecido, lo estableció como algo secundario. Buscad primeramente el reino de su justicia y todas las cosas serían añadidas. No, como en contra de como algo anexo o algo de asistencia, de ayuda o de auxiliar. Algo secundario es algo auxiliar, que cuando no funciona lo primero, bueno, por ahí funciona lo segundo. Cuando no es de lo mejor y de la mejor calidad lo primero, usemos lo segundo. Así se usa algo auxiliar. Es como esas luces que se usan de vigilancia, esas luces de emergencia, esa es la palabra correcta. Cuando se corta la luz en todo un edificio, hay una emergencia que aunque sea te permite llegar al lugar a destino sin correr un peligro. Pero es una luz que está puesta en caso de que no funcione lo central. Nunca el reino de Dios fue establecido con esa manera de pensar. Imposible que Jesús piense así. No podemos nunca ser el plan B para este mundo. Somos el plan A. Somos parte del diseño original que Dios tuvo, de la intención original que Dios tuvo para esta humanidad. Lo que nos falta es entenderlo, descubrirlo en su plenitud para poder entonces vivirlo. No somos, nunca fuimos, aunque fallamos como iglesia de muchas maneras, nunca fuimos un plan B o una contracultura. Y les voy a dar ejemplos. ¿A qué me refiero con esto? Por muchos años se festejó Halloween en países de habla inglesa y acá, a través de algunas escuelas, institutos de inglés o de alguna forma, se empezó a establecer en varios sectores, no en todo, no es tan masivo, festejar Halloween. ¿Qué hicieron muchas iglesias o muchos cristianos? No es que sea crítica, simplemente estoy mostrándoles con un ejemplo claro lo de la contracultura. Esos mismos días que festejan Halloween, muchas iglesias o muchos sectores cristianos festejan el Día de las Luces o el Día de la Luz. Como diciendo, el mundo festeja la oscuridad, yo reacciono y festejo el Día de la Luz o el Día de las Luces. Yo no necesito hacer nada para contrarrestar la cultura preponderante o predominante del mundo, no. Yo necesito que el Día de las Luces sea todos los días, que el Día de la Verdad sea todos los días, que el Día de Predicar... El año agradable del Señor, el año de la vida. Si Halloween predica muerte un día de octubre hacia final de octubre, principio de noviembre, predican Halloween, predican muerte, yo voy a predicar vida, pero no ese día todo, o fiesta, todos los días, porque eso es el reino, eso es la verdad. Pero acá está la base no debemos dejar como iglesia de ser reaccionarios no podemos vivir haciendo algo para contrarrestar el mal que tiene este mundo no, debemos ir primero lo apostólico es pionero, el apostólico va primero el apostólico lleva la antorcha primera no anda juntando lo que otros destruyeron o lo que otros tiraron o lo que el mundo... a veces tenemos esa idea... Como en la iglesia venía mucha gente que estaba mal, endeudada, divorciada, triste, angustiada, depresiva, con problemas. Pensaba y el, hasta el mundo lo pensaba y hasta nosotros también, como que la iglesia la función era levantar a todo el que está caído. Y por supuesto que venimos estamos ungidos para hacer todo eso. Pero en realidad tenemos que levantar una iglesia que gobierne. Y una iglesia que gobierne no anda buscando a todo el que está destruido. Una iglesia que gobierne establece una supracultura en el medio de establecer la supracultura gloria a Dios y nos podemos mover en amor y misericordia y levantar a los que están caídos pero la función de la Iglesia es levantarse ser una antorcha encendida una antorcha o una luz que no se puede esconder debajo de un almud también la Biblia habla como un monte alto que las naciones dirán Vamos y subamos al monte de Jehová y enséñanos, Él nos enseñará sus caminos. Algo que está arriba, Sión. Cuando se habla de la iglesia, se habla de Sión. Un monte que está arriba, algo que tenemos que ascender. ¿Cómo se asciende? Creciendo, preparándose, capacitándose, entrenándose, buscando salir de lo mediocre hacia lo bueno y salir de lo bueno e ir a lo excelente o sobresaliente. Ese es el ímpetu, ese es el espíritu. Por eso debemos entender que debemos dejar de ser y debemos hacer un mea culpa. No es esto una crítica contra nadie. Todos debemos entender que por mucho tiempo fuimos demasiado reactivos. Demasiado reactivos y debemos volvernos do, de dos maneras. Dos cosas que se tienen que instaurar en nuestra manera de pensar y sobre todo en nuestra manera de operar. Número uno. Proactivos, que activemos antes de que las cosas sucedan, que hagamos que las cosas sucedan, no que reaccionemos y miremos cómo las cosas suceden, no, que seamos proactivos significa que ideemos, pensemos, planeemos para activar algo antes de que suceda, antes de que nos, nos caiga así como de, de la nada, no, no, nosotros lo provocamos, nosotros lo hacemos suceder, nosotros lo tenemos que gestar, engendrar. Y también debemos ser preventivos. ¿Mm? Ser preventivos es saber que hay cuestiones, que hay ataques, que hay persecución, que hay males que sufren las diferentes generaciones. Debemos prevenir esos males. Una de las mejores maneras de prevenir es hacer, hacer lo que estamos haciendo ahora, educar. Educar es la mejor arma para prevenir. Educo desde la medicina, enseñando a la gente a vivir sana. Educo desde la moral, enseñando a la gente a ser honesto, a ser disciplinado con su trabajo. Educo con el ejemplo. Eso se tiene que ver con ser preventivos. Si vamos al verbo, es el verbo prever. ¿Qué quiere decir prever? Ver algo antes de que suceda. Prever. Ver por anticipado. La gente del reino, gente preventiva. Es gente proactiva porque quiere ser protagonista de los cambios. La gente del reino no ora por cambios. La gente del reino produce cambios. No espera milagros. Son ellos quienes se convierten en milagros porque son los que gestan los cambios. ¿Cuál es el significado de reino? El doctor Ben lo explica siempre. El reino de Dios, el reino, la palabra reino. El concepto bíblico quiere decir el gobierno, el orden y el reinado de Dios. El reinado gubernamental es la forma de gobernar que Dios tiene. Todos sabemos que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestro redentor Jesucristo no es de este mundo, dice Juan capítulo 8, versículo 23. Él no es de este mundo, Él es nuestro hermano mayor, nosotros tampoco. Porque dice Primera Juan 4, versículo 17: Tal como Él es, así. De esa manera, del mismo modo quiere decir así. Así somos nosotros. ¿Dónde? En este mundo. O sea, que estamos en este mundo, pero tenemos su esencia, su sustancia, su ADN, su, su carácter. Tal como Él es, así somos nosotros. No en el más allá, no cuando vayamos a la eternidad, no ahora, en este mundo. Juan 15, 19 dice, dijo Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, acá les está hablando a sus discípulos que no son del mundo y nos está hablando a nosotros. Y nos está dando la base, Jesús está estableciendo como una hipótesis. ¿Sí? Realmente se está estableciendo una hipótesis. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque les pertenecen a ellos. Pero porque no sois ustedes, usted que me está mirando, usted que sigue a Dios, que conoce la palabra, no, como usted no es del mundo, yo no soy del mundo, y acá explica, antes yo, o sea, yo Jesucristo los elegí del mundo, los escogí del mundo, quiere decir, los tomé, los agarré, los tomé para mí mismo. Por eso el mundo os odia. Él está explicando acá por qué la persecución, por qué el odio de la gente del mundo hacia los primeros cristianos. Como no son de ellos, como no pertenecen ustedes a este mundo, por eso el mundo los odia, los repele, los rechaza. Porque yo los elegí, yo los seleccioné para mí mismo. Juan 17, 16 dice, no son del mundo, mundo, sistema. Mundo, manera de pensar, manera de operar incorrecta, en contraposición o a diferenciación, en opuesta a la manera de operar del reino de Dios. Y reafirma Jesús, dice, como yo tampoco soy del mundo. El reino de Jesucristo no es de este mundo. Un reino vino a establecer Jesucristo, sin duda, nadie duda de eso, pero que es un reino que opera desde otra dimensión o desde otra esfera. De una dimensión más alta, de una esfera más alta, porque vino a establecer una mentalidad supra, más allá, o una mentalidad por encima de una mentalidad que viene de lo alto, una mentalidad de arriba. Mateo 11, versículo 17, si me acompañan, lo vamos a leer. Es una escritura muy conocida. Calculo por todos lo que, o la mayoría de los que me están escuchando, y muy potente. Mateo 11, versículo 12, dice de la siguiente manera: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Siempre me gusta buscar en el original. La etimología de la palabra, ¿qué quería decir en el griego en este caso? Miren, por más que le busquen, le busquen, quiere decir eso. Violencia, fuerza, arrebatar, tomar por la fuerza. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. O sea, es una cultura desde arriba que espiritualmente es una cultura agresiva, que arrasa. Porque es una cultura que quiere dominar, que quiere establecer lo correcto, que quiere establecer la verdad. Es una cultura que no pide permiso. Se abre camino más allá de que suceda lo que suceda. Es el espíritu que vino a establecer Juan el Bautista y después aún más Jesús. Vino a establecer algo que acá vengo. Ojo, porque ni un religioso, ni el más teólogo me puede frenar. Vengo a establecer la cultura del reino. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No los reaccionarios, no los que le responden a las a la política o a la filosofía del mundo con algo un poco mejor o un poco diferente para contrarrestar todo el mal que está viviendo la gente. No, son los que establecen el reino, le gusta a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Tal como él es, así somos nosotros. ¿Dónde? En este mundo. Juan 18, 36 reafirma el mismo concepto diciendo de la siguiente manera. Mi reino, dice Jesús, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No es el reino de Jesucristo de este mundo. Qué triste que Jesús tenga que reconocer y darse cuenta que no lo iban a defender. Aún sus más íntimos, Judas lo traicionó, se perdió, pero aún Pedro, siendo alguien súper íntimo también, lo negó. Porque esa es una marca que todavía faltaba en Pedro un alineamiento al propósito de la intención divina de alguien que venía a establecer un reino de otra esfera, de otro mundo. Los discípulos se sintieron decepcionados por Jesús, porque creían que él venía a establecer un reino en lo natural. Pero Jesús está diciendo, mi reino no es de este mundo. Yo no vengo con política. Yo no vengo a contrarrestar la cultura de Roma ni la cultura de Grecia. Yo vengo a establecer algo de arriba. Yo no vengo a pelear contra Herodes o contra Pilato. Si Pilato me quiere arrestar, Herodes me quiere culpar, acá estoy, acá a la cruz voy porque está profetizado y así debe ser. Que yo sea puesto en manos de pecadores. No vengo a hacer un nuevo partido. Político para... No es que esté en contra de los partidos políticos, pero digo, eso no es lo que Jesús vino a establecer. Cuando hablamos del reino, mucha gente piensa, no digo y no estoy en contra de que alguien ejerza la política siendo cristiano, al contrario, que haya más cristianos políticos, pero no digo que, pero tampoco adhiero ni estoy de acuerdo que esa sea la forma de establecer el reino. Puede ser una manera de traer pureza a la política, de traer justicia a la política, puede ser una manera de traer mentes realmente empapadas de principios bíblicos para poner principios bíblicos en el Congreso, en el Parlamento, en los Consejos Deliberantes, en la justicia, bienvenido. Todo lo que sea para traer la justicia de Dios a algún ámbito, a la educación, a la medicina, al arte, al deporte, en medio de toda la corrupción que tiene el fútbol, por ejemplo. Si hay alguien que quiere operar políticamente y siendo cristiano, bienvenido. Pero ojo. Los tienes que hacer con violencia, con agresividad. Y eso significa no acomodarte a ningún, a nada. Eso significa no, no, que sos algo un poquito mejor o un poquito menos, menos peor, aunque esté mal dicho en, en castellano. Eso no quiere decir que bueno, aunque sea este nos roba como robaban otros. No. Si vas a meterte en cualquiera de esas esferas, la política, el arte, la, no sé, la filosofía. Eh, eh, la política en el medio de las facultades, en el mundo empresarial, donde te metas, perfecto, porque llegará un día que todos los reinos de este mundo, esos son reinos, el arte, la política, el deporte, son unas formas de reinar y de gobernar y de mentalidades y de patrones que operan y de espíritus que operan. Si vas a meterte, metete con todo, metete con fuerza, con violencia, con agresividad, no para hacer un plan B, una contracultura, bueno, algo mejor, algo no tan malo. Ojo, porque si, si, si realmente dices que era del reino, si realmente entiendes los principios apostólicos del principio del reino, se tiene que cumplir lo que leímos en Mateo 11, 12. Tienes que hacerlo con violencia. Porque ese es el Espíritu de Cristo, ese es el Espíritu de la gente, de la verdadera gente del reino. Me encanta lo que dice Juan 16, versículo 33. Palabra de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es muy trascendente lo que Jesús está diciendo acá en Juan 16:33. Marca un hito, marca un puntal muy impresionante, porque está diciendo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que nuestro corazón, nuestra actitud... Nuestra adherencia a la fe tiene que ser muy firme. Dice confiar. Yo he vencido al mundo. Confíen sobre la base de que yo, Jesucristo, he vencido al mundo. Lo que hablamos al principio ya está consumado. Ya la guerra está hecha. Ya la victoria está lograda. Yo tengo que Posicionarme en esa obra consumada, caminar, operar de esa obra consumada, que es una obra consumada algo que no tengo que realizar yo mismo, algo que no tengo que mejorar, ni restaurar, ni alcanzar, ni esforzarme, ya está hecho. Yo he vencido al mundo. Entonces, todo lo que hablábamos antes de las corrientes incorrectas, de eh, la forma de cómo títeres man quieren manejar a nuestros jóvenes desde la educación con ideas de esos, todos esos colores, con esto, con aquello, con mentalidad pro esto, contra lo otro. ¿sí? Todas esas tendencias culturales, educativas, todas esas corrientes de pensamientos incorrectos que van en contra de principios verdaderos en la palabra, Jesús te está diciendo a vos y a mí, yo ya lo he vencido. Ya he vencido el sistema de este mundo. Ya he lidiado con el principado. Por eso yo digo siempre: cuando los cristianos de la iglesia primitiva vivían una persecución, hoy también vivimos persecución. Porque la palabra, cuando se establece palabra del reino, cuando hay palabra del reino, va a haber persecución. La palabra no iba a venir sino con persecución, dice. Aunque no nos predicaron mucho de eso, o casi nada, en el mover carismático. Es una realidad, lo dice la palabra de Dios: la palabra del reino iba a tener persecución. Siempre que se siembra la palabra, viene el maligno, las tendencias de este mundo a querer abortar esa palabra. Pero Jesús está diciendo: Yo lo he vencido, yo he vencido todas esas corrientes. Entonces, como la iglesia primitiva vivía persecuciones y hasta iban presos, corrían peligros sus vidas, con hambre, desnudez, eh, naufragios y cárcel, hoy la persecución que yo creo más terrible es la psicológica. Es la educativa, es la cultural. Por eso es tan importante entender que estamos llamados a establecer el reino. Si establecemos el reino, estamos llamados a establecer una nueva mentalidad. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 12. No se conformen a este mundo, transfórmense, renuevense en el espíritu de vuestras mentes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay una cultura de arriba, hay una supracultura. Hay una cultura que quiere descender desde lo alto y establecerse sobre la tierra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué es su justicia? El estándar de los cielos en la tierra. Hacer la justicia de Dios es establecer la supracultura, la cultura de los cielos en la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Sea hecha tu voluntad en los cielos como es en la tierra. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo viene el reino? Estableciéndolo de arriba acá abajo. Como es él, así somos nosotros en este mundo. No en la era por venir, no cuando estemos en el cielo. Ahora, todo esto es como una antesala, como una introducción que vamos a ir hacia una mayor profundidad en la enseñanza número 2 de Supracultura número 2. No se la pierda pero vamos a ir acá al centro, aunque sea dejarlos con hambre y que puedan seguir estudiando en casa también y leyendo. ¿Dónde está el meollo más trascendente? ¿A dónde queríamos llegar con todo esto? ¿O dónde para mí está como, creo no equivocarme, como lo más brillante o el esplendor o la gloria más tremenda de la iglesia primitiva? En Hechos capítulo 2. Específicamente nos va a hablar de una comunidad que se desarrollaba en una supracultura. Hechos 2, versículo 42. Ahí vamos a ver pilares, cuatro pilares de la cultura apostólica o de una comunidad apostólica. Dice Hechos 2, 42, que perseveraba la iglesia primitiva en la doctrina de los apóstoles, número uno. número 2, en la comunión o compañerismo unos con otros, número 3, en el partimiento del pan, número 4, en las oraciones, no en una oración, en las oraciones, en diferentes tipos y clases de oraciones. La Biblia amplificada lo dice de esta manera, y ellos perseveraban firmemente, dedicándose constantemente a la instrucción y a la comunión de los apóstoles. Número uno, instrucción de los apóstoles. Número dos, comunión de los apóstoles. Número tres, partimiento del pan, incluyendo también la cena del Señor. Y número cuatro, las oraciones. Versículo 3 también de la Amplificada. Y había un sentido de temor, un temor revelencial que sobrevino sobre toda alma. Y muchas señales y maravillas eran realizadas a través de los apóstoles. Y todos los que creían, ¿qué quiere decir creer? Adherirse, confiar de manera plena, unirse, estar unidos, juntos. Todos estos tenían todas las cosas en común. Lamentablemente hemos llegado al final de la enseñanza, pero a partir de esto vamos a desglosarlo en la parte número 2. Hay algo tremendo. Esto esto como cuando yo leo esto es como que algo salta de las escrituras, algo terrible, algo tremendo, porque estos cristianos entendieron tanto la palabra, las doctrinas que los apóstoles de la iglesia primitiva Empezaron a enseñar, a soltar, a soltar, a impartir, a impartir, a impartir, a impartir, que una nueva comunidad comenzó a nacer, una nueva mentalidad, no una contracultura, una supracultura, no una cultura que iba en contra de Roma en ese tiempo, no una cultura que iba en contra de lo helenístico y lo de Grecia, no, una supracultura, no una cultura que iba en contra de los filósofos, de Sócrates, de aquel, del otro, no, o de Herodes o de Pirata, no, no iban en contra, de, establecieron algo de lo alto, desde arriba a en la tierra. ¿Cómo lo establecieron? Con cuatro patas o cuatro pilares. La doctrina, la enseñanza, las instrucciones de los apóstoles, como número uno, como algo central. La enseñanza, el credo, lo, re, lo religioso en el sentido positivo, se adherían a eso. Le creían a los apóstoles la verdad presente que ellos soltaban. Número uno y principal, le creían a la doctrina de los apóstoles que ellos soltaban. Número dos, en base a lo que creían, compartían, tenían comunión, estaban unidos por principios. Principios y valores, leyes que gobernaran su comportamiento como comunidad apostólica. Se gobernaban entre sí. O sea, había un espíritu que los gobernaba en ese espíritu de familia porque había una doctrina establecida. Número tres, en ese mismo espíritu partían el pan, que es el pan, el recordatorio del cuerpo de Cristo, que todos cumplimos una función diferente y todos nos tenemos que eh, compensar unos a otros, alimentar, edificar, fortalecer unos a otros. Y número cuatro, en base a todo ese entendimiento, así oraban. Y al orar, soltaban la voluntad del Padre en la tierra, porque que sea hecha tu voluntad como es en los cielos, así también en la tierra. ¿Qué es eso, la oración del Padre nuestro? ¿Qué es la oración del Padre nuestro? La oración donde Jesús habla de que venga a nosotros. Tu reino. En la parte 2 vamos a desarrollar en detalle de qué se trata esto de establecer una cultura diferente, cómo establecemos la supracultura y qué cuál es el espíritu que debe haber reinando entre los cristianos de este tiempo, los cristianos que creen en esta nueva mentalidad de reino o de supracultura de establecer su justicia sobre la tierra. Los animo a escuchar la parte 2 porque ahí vamos a desarrollar en profundidad de qué se trata tener esta mentalidad y moverse con esta cultura diferente. Recuerden que al principio explicamos, cultura es cultivo. Cultura es crianza, necesitamos una nueva crianza, una nueva cultura, edificados sobre vuestra santísima fe, volviendo a la autenticidad del Evangelio. De eso se trata la reforma que Dios quiere establecer en este tiempo. No hay reforma, no hay reforma verdadera si no hay una operatividad, una cirugía y traer nuevo, algo nuevo que en realidad estuvo desde la... Desde el principio de los tiempos del fundamento de esta tierra, establecido y de antes de la fundación del mundo, mejor dicho, establecido en la mente de Dios, la cultura de Hijo, la cultura de Padre, la cultura de los cielos sobre la tierra, tenemos que traer en esta reforma apostólica a que sea una realidad. Para entonces, como dice el Deuteronomio, vivir los días de los cielos sobre la tierra. No se puede, es imposible vivir los días de los cielos sobre la tierra si no hay un establecimiento de esa supracultura entre nosotros, primero acá, en nuestra mente, en nuestro corazón y se verá en cada una de nuestras acciones.